Джек выигрывает 15-ю ставку подряд. Все просто. Он предварительно приобрел прогноз на Betson.ru. Betson.ru. Лучшие прогнозы на спорт. México también está abocado. De hecho, Tottenham este próximo fin de semana arranca su participación en la Premier League midiéndose al conjunto del Manchester United. En el caso del Real Madrid se dilatará hasta lo económico, pero es verdad que un tanto cuestionable es a la hora de extraer conclusiones en lo deportivo. Un Real Madrid que, por cierto, va a formar con el 11 que ven sobreimpresionado, Casilla en portería con Marcelo Ramos. Alineación, ese sistema con Bale jugando por fuera que por dentro, ¿no? Pero bueno, él ya ha querido jugar por dentro y los rumores indican que él quiere jugar por ahí. Bora en portería con Wijma y Alderweireld en línea defensiva, Ross por izquierda. Cámaras, insisto, es verdad que las ausencias de Cristiano Ronaldo y de Karim Benzema pueden matizar de alguna manera Mauricio teniendo la pelota, intentando dar salida coherente, sí, sí, pausada. Muy buena intención, y esta es una salida con nada preciso. No, la jugada está muy bien hilvanada, está muy bien llevada a cabo. Tuvieron pasalidad que tiene, como esté un poquitito bien físicamente, siempre se le nota mejor que los demás. Sí, es un futbolista que en igualdad de condiciones tiene mucha capacidad, ¿no? Con este sello ya te demuestra que puede jugar tranquilamente centro delantero. El movimiento es muy bueno, buscando el espacio. El equipo blanco, con el cambio de la orientación, buscando la posición de Isco, la recuperación de pelota para el Tottenham. O que lo dura el esférico, aparece Marcelo en esa recuperación. Recién muy adelantado. Sí, muy, una presión alta del Real Madrid, donde recuperan bien la pelota. Marcelo juega con Jesse, que dentro del área es... Comentábamos que es un jugador, que era un jugador que el Madrid podía o había echado de menos. Es la respuesta de Coria, está funcionando, empezando a funcionar. Tocando a Camel, metiéndose el remate de trato. Buen golpeo. Lo tiene para él definir las jugadas de balones directos a portería. Sorprende y tiene gol. Pelota para Luka Modric, que avanza, golpea, pierna derecha, lanzamiento. El hispano, la respuesta del guardameta. Que luego se ha mostrado tremendamente ágil a sacar esa pelota Michel Barn. Sí, estuvo alto, estuvo ágil para volver. Sí, porque había dado ese pasito a la izquierda, sí, para sí, rectificar. La pelota iba de Modric, iba... Yo creo que no... Vamos para Isco. Isco con la pelota, filtra esa pelota, metiendo centro de testarazo, gol. ¡Gol del Madrid! Gol de James Rodríguez, la acción de Isco al arcón, el centro, pierna derecha del talento de Arroyo de la Miel. Madrid. En este caso Isco, demostrando que tiene calidad y la capacidad de encontrar y sacarse un centro y encontrar un compañero con facilidad, como en este caso. Y después James, ¿no? Comentábamos antes que tiene mucha incidencia cuando él se suma de segunda línea y llega al área porque tiene gol. En este caso lo demuestra, ¿no? Se suma a la línea de atacantes y define de cabeza muy, muy bien. Imposible para el testarazo, es académico, ¿eh? Imposible para el portero. Pero sí es cierto que el Madrid en este caso ha demostrado cómo James se suelta. Media punta, hecho gol. Pelota que va a recuperar. Eva Chatri, frontal del área, golpeando con pierna derecha, lanzamiento, Kiko Casilla, que levantaba la cabeza. Era arrancando, tocando con el exterior del pie, encontrando a Lucas Vázquez. Lucas que ingresa, tira bicicleta, 1-2. Intenta ganar línea de fondo para meter ese centro. Meter el pie abajo y darle dirección, pero era muy difícil. Ahora el Madrid tiene dos centrocampistas externos totalmente diferentes también a los de la primera. El centro del campo ha cambiado totalmente, ¿no? Son dos jugadores mucho más verticales. Son guardametas, es una cuestión también de conocimiento de lo que son sus compañeros. Recuperado Gareth Bale esa pelota. Al alturazo Gareth Bale. ¡Gol! ¡Gol de Bale! ¡Gol del Real Madrid! Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como. La recupera. Ofensivo de la salida de la pelota. Aquí lo vemos como Bale está atento, realmente está atento y recupera. Es un fallo ingenuo por parte del Tottenham. Que después Bale, en estas situaciones... A veces uno cuando cree que se acelera, ¿no? Yo creo que en este caso hubiese dicho no, que se había apurado en tirar desde ahí, pero bueno, él confía mucho en su pegada, es cierto que después...